tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este martes ya 22 de noviembre del año 2016, transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Yo agradezco mucho el favor de su atención y que nos estén acompañando en esta noche y lo invito a que se quede con nosotros en el resto de la programación de Imagen y Política. Vamos a dar inicio a la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Además, bueno, recordarles que mañana miércoles en punto de las 9 de la mañana, SOS 911, con el pastor Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Sedar, no se lo pierda por Imagen y Política. Y sin más preámbulos, iniciamos con la información. Fíjese usted que los estudiantes del Tecnológico de la Venta están a punto de perder el semestre debido a que enfrentan un conflicto estudiantil, un conflicto laboral, también los maestros. Y a ese respecto nos habla el ingeniero Martín Hernández. Vamos con él. En estos momentos nos encontramos aquí es porque tenemos cerca de 100 días en que más de 100 días en los que estamos luchando por hacer un cambio en el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta. Yo soy administrativo ahí, tengo una jefatura a cargo hasta este momento, pero no sabemos. Y la inquietud es precisamente para dar a conocer las anomalías que ha habido al interior del instituto de parte del actual director, y que de esta realidad ya hemos dado parte a las instancias indicadas para que tomen carta en el asunto y prontamente se pueda restablecer el orden y regresar a las aulas. Pero desgraciadamente, tanto el subsecretario de Educación en el estado de Tabasco, Emilio Yegartúa, y pues acompañado, fortalecido pues por el mismo gobierno en turno, Arturo Núñez, han dificultado, han imposibilitado a que esta situación prontamente se resuelva. Entonces, nos hemos visto en la necesidad de acudir a otras instancias, incluso ya hermanarnos con el estado de Veracruz ante esta circunstancia, porque Veracruz está siendo favorecido por ese instituto educativo en la zona sur, atendiendo los estados de La Choapa y Aguadulce. ¿Hay alumnos? ¿Cuántos alumnos más o menos? Más o menos como las 3/4 partes son de acá del estado de Veracruz. ¿Qué carreras más que sí? Tenemos 7 carreras ahí, que es ingeniería mecatrónica, industrial, industria alimentaria, sistemas, ambiental, gestión empresarial y recientemente petroquímica, petrolera y recientemente química. Entonces, las peticiones concretas de ustedes son la restitución del director. Del director actual, doctor Manrique Iván Ferrer, quien ha hecho usos indebidos de los recursos, ha malversado en cierta forma y ha dejado entrever la incapacidad que tiene para dirigir esa institución, que en periodos anteriores con otros directores había alcanzado niveles muy buenos en cuanto a la formación académica. Entonces, nosotros de ahí partimos, nos damos cuenta que realmente este director en turno no ha tenido la capacidad, no ha estado a la altura de esos directores, ¿sí? Entonces, ya no estamos en las mejores, ya no estamos en las condiciones de seguir permitiendo esa situación. Entonces, nos vemos en la necesidad de acudir a esta ciudad y apoyarnos de otras, en este caso de la Casa de Gestión de la Ciudad, de la diputada Rocío, para pedirle pues también ellos que en la parte educativa, que al que tenemos todo derecho a nivel nacional, que se tome carta en ese asunto, porque realmente esta situación está obstruyendo, está coartando la libertad al derecho a la educación por parte de los jóvenes y está atentando también contra nuestros empleos. Ahí está la información, por supuesto,
ya se está haciendo el trámite necesario para que a través de los legisladores de Morena, en especial con la diputada federal Rocío Nale, pues puedan intervenir en torno a este conflicto que viven y enfrentan los alumnos del Tecnológico de La Venta, y que la mayor parte, dice el maestro, que son originarios de Coatzacoalcos, estudian diversas ingenierías, en especial en su mayoría ingeniería petrolera, están enfrentando pues esta difícil situación, como es el riesgo de que puedan perder, Dios no lo quiera, sus estudios, el año de estudios, porque no han tenido clases, están enfrentando una crisis pues bastante severa, sobre todo provocada por el director del plantel, que parece ser que está abocado más a cuestiones políticas que precisamente a resolver y atender la problemática que enfrenta esta institución, esto tecnológico de La Venta en Tabasco. Y bien, en otro orden de noticias, fíjese que lamentablemente el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Natividad Velázquez Cadeza, fue ejecutado esta tarde alrededor de las 13 horas, justo en las inmediaciones del Palacio Municipal de Córdoba y las oficinas de Telmex. Se registró una ejecución. Un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta le quitó la vida a este dirigente, además representante de los grupos paramilitares, grupos de autodefensa de la zona norte del estado de Veracruz, y hasta el momento se ignora quiénes o quién ordenó esa ejecución realizada a plena luz del día. Y ese respecto a la Fiscalía General del Estado dice que no tiene mayores datos más que las declaraciones de algunos ciudadanos que se quedaron pues sin poder hablar, sin poder reconocer realmente a la persona que antes había privado de la vida a Natividad Velázquez Cadeza, debido a la rapidez con que actuó para llevar a cabo este homicidio. Cabe mencionar precisamente este dirigente pues fue un hombre muy un luchador social realmente en el aspecto del sector cañero, representando al sector cañero de Moxorongo, que fue uno de los que mantuvo conflictos precisamente durante su venta. Así está la situación allá en Córdoba. Realmente, pues la población, la gente del lugar está consternada por estos hechos de violencia generados en la avenida 5, entre 3 y 4 de la zona de Córdoba. En pleno corazón de Córdoba, Veracruz, se registra este día esta ejecución. Y por otro lado, en el aspecto político, el Partido Acción Nacional y uno de sus militantes, el doctor José Luis Pozos, nos habla en relación a los suspirantes y aspirantes a poder ser candidatos a la presidencia de la República, y todos estos conflictos que se han generado entre quienes aspiran y suspiran a ser los abanderados por el PAN. Vamos con él. Campaña negra en contra de uno de los ciudadanos que es presidente de un partido, el mejor partido de México, y que está avanzando en las encuestas, que es un joven exitoso, profesional, preparado, y obviamente pues los enemigos políticos pues obviamente le van a empezar a tirar o tratar de sacar cosas que son falsas. No creo que sea nada malo que tengan entre sus hijos estudiando inglés un año en los Estados Unidos, pero que tuviera el recurso, pues lo podría hacer, ¿no? Lo quisiera hacer por el beneficio de su familia, por el beneficio de sus hijos. Entonces yo creo que nada más es una grillita barata que sin duda le ayudará para que se siga posicionando joven. Y en el caso de Margarita, ¿cómo la ves? ¿Ya te has definido por alguno de ellos? No, yo creo que todavía no son momentos de definirse por ningún candidato. Yo veo bien a Margarita, pero también veo bien a Moreno Valle y veo bien a Ricardo Anaya. Creo que cualquiera de los tres puede ser un presidente de la República. Regrese al gobierno, que regrese al PAN, al gobierno federal. Gracias. Pues ahí está, para algunos hay que tener calma en esto que es la sucesión
por la candidatura a la presidencia de la República del PAN, y precisamente Ricardo Anaya y Margarita Zavala de Calderón encabezan esta lista de presidenciables allá en el PAN. Y ya para irnos a la pausa, le diré que el dólar se cotiza hoy en 20 pesos con 99 centavos, 5 centavos más en relación al viernes, que fue en su cierre el costo de 19 pesos con 80 centavos. Vamos a la pausa, enseguida regresaremos con más noticias. Gracias. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, 250 pesos. Maquillaje y peinado, 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 21-260-30 y 15-60-26. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus. Un repelente. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y tenemos en la línea telefónica a Pepe Montalvo, es el dirigente de los campesinos independientes de la zona sur y quienes tienen tomado la Secretaría de Agricultura allá en la SEDARPA, allá en la ciudad de Xalapa, a quien saludo. Muy buenas noches, Pepe Montalvo. Platíquenos, ¿qué hay respecto a esta toma de SEDARPA en Xalapa? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos tus auditorio. Aquí estamos en el Palacio de Gobierno, tenemos una reunión, tuvimos con el secretario y ahorita estamos con el Contralor del Estado, ya saben, dialogando y buscando la manera que le resarciren el daño a todos los más de 100 productores campesinos del sur de Veracruz. ¿Qué hay? ¿Ya hay alguna resolución? Porque en estos momentos están ustedes en diálogo, se les extiende un cheque, pero este cheque sin fondos. ¿Eso constituye un delito, Pepe? Claro que sí, aparte del delito de desvío de recursos, aparte se le suma el dar un cheque por parte del gobierno del estado y sin fondo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos luchando aquí dialogando con la gente. Ahorita estamos aquí en la oficina del Contralor del Estado, viendo la situación, qué solución le están dando. De 25 millones de pesos que cobraron indebidamente de los campesinos, se los robaron la Secretaría de SEDARPA. Pues están buscando ellos la semana pasada nos dieron un cheque que tenía que ser cobrado para el día 11 de noviembre, y en Ceciplan nos dieron el cheque, pero desafortunadamente
casi ya lo teníamos previsto que no iba a tener fondos, y efectivamente se hizo salvo cobro el día 11 y pues el banco lo rechazó por falta de fondos insuficientes. Bueno, pues esto es realmente complicado para ustedes. ¿Cuántos días más van a estar allá en CEDARPA? ¿Qué propuesta tienen ustedes para dejar a las instalaciones de Xalapa? Bueno, ahorita ya llevamos una semana, aquí seguimos con los compañeros, estamos durmiendo ahí en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado, pues hasta que nos den la solución. Ahora sí, como decimos vulgarmente, o nos pagan o nos pegan, pero irnos limpio, yo creo que ya fueron suficientes 2 años que lo hemos venido lidiando, ¿no? Ya lo denunciamos en el Fuero Común, ya lo denunciamos ante la PGR, y pues seguimos esperando la justicia de nuestras instituciones, que esperemos que sí nos haga justicia el campo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el campo no es el problema del gobierno del Estado, al contrario, es la solución para todos los problemas de todo el Estado. Pepe, ¿cuántos campesinos son afectados por esta pues desvío de recursos que se tenían que entregar para campesinos independientes de la zona sur y no se entregó? Bueno, tenemos un padrón de 386 productores afectados, que asciende casi 100 millones de pesos el daño patrimonial para estos compañeros, pero quien se vuelven valientes y denuncian hasta las dependencias de la justicia son 100 productores, que asciende a 25 millones de pesos el daño patrimonial para los pequeños productores campesinos. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para poder dejar ahí las instalaciones? ¿El dinero que se les entregue constante y sonante, o van a aceptar otro cheque? Ahorita nos acaban de hacer la propuesta de darnos otro cheque con garantía de cobrable mañana, pero la verdad, los muchachos ya están bravos, ¿no? Y cuando, como dice el dicho, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Entonces, ya ahorita los muchachos ya no quieren cheque ni papeles, ya quieren efectivo, ¿no? Y de ahí salvo cobrable en un banco, ¿no? Para no tener los problemas que estamos teniendo en estos días que estamos llevando, ¿no? Entonces, de 25 millones de pesos que fueron los robados por parte del gobierno del Estado, hizo una propuesta la semana pasada el gobernador de 10 millones de pesos, de ahí lo bajó la semana pasada a 5 millones y medio, que fue el cheque que se extendió y que a la fecha no se ha podido cobrar, y hoy hacen una pequeña oferta de 200 mil pesos para cobrarlo mañana, ¿no? Entonces, sabemos que el Estado está en una completa miseria, pero bueno, no es culpa de nosotros. Nosotros no estamos pidiendo proyectos ni nada, sino es dinero que fue robado de prácticamente las bolsas de los pequeños campesinos. Bueno, pues es una situación difícil, esperemos que tengan pues un arreglo, un acuerdo satisfactorio, sobre todo porque ustedes están durmiendo allá en Acedarpa, ¿no? Con este frío que imagino está allá en Xalapa. ¿Algo más que quieres comentar? Sí, no, pues decirle a todos los compañeros campesinos que nos están escuchando allá que estén atentos, que estén alerta. Estamos pronto de hacer una movilización masiva en el sur del estado, que también se haga sentir de que ya estamos hasta la madre, ¿no? Estamos hasta la madre de estarnos dejando. Entonces, por ahí va el mensaje a todos los compañeros campesinos que se alisten, que se preparen. En el próximo día vamos a dar la noticia para tomar las acciones debidas, que tanto el gobierno que se va como el gobierno que entra sepa que el campo veracruzano no es un problema, es la solución para todo el estado de Veracruz. Bueno, estaremos muy al pendiente de esa movilización, Pepe, y yo te agradezco que hayas aceptado ese enlace telefónico para saber cómo va su problema con esa toma de instalaciones de CEDARPA allá en Xalapa. Muy buenas noches. Buenas noches, aquí están también escuchando a los funcionarios también. Ah, bueno, pues un saludo y que paguen, ¿no? Y que dejen de entregar cheques sin fondos. Ya se están volviendo tramposo y mañoso. Bueno, les dejó escuela Javier Duarte. No, le dejó una escuela muy grande, desafortunadamente aprenden lo malo, quisiéramos que aprendieran lo bueno, pero bueno, Dios y la vida dará la justicia a cada persona que hace mal, que hace bien, pero no le deseamos nada mal a nadie, pero bueno, Dios tiene que hacer la justicia, ¿no? Y que de nosotros no se olvide. Gracias, Pepe, muy buenas noches, te saludo. Saludos a todo tu auditorio, muy, muy inmenso.
Un abrazo y saluda a mi tocayo José Pérez Negre. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Bien, pues ha sido Pepe Montalvo, el dirigente de Campesinos Independientes en la zona sur. Nos ha hablado ya sobre la posibilidad de una tregua para poder retirarse de las instalaciones de SEDARPA, pero bueno, quieren el dinero constante y sonante, ya no más promesas de cheques sin fondos. Vamos a la pausa, regresamos. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador desde el puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, y sobre todo en esta época navideña, que nosotros ya estamos preparados. Así es que, diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Todavía no existes, te olvido tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. ¡Ella existió! ¡Solo en un sueño!
contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Un saludo a Manuel Toto, habitante de la colonia Ejidal, y bueno, pues también a todos que nos ven en estos momentos a través del Facebook de Imagen y Política, y por supuesto a través de la plataforma imagenypolitica.com, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana, como lo hacemos todos los días a partir de las 7 de la noche. Y bien, yo quisiera reiterarles la invitación para que el próximo viernes 25 de noviembre asista usted, si es usted contador, quiere recertificarse, si usted está interesado también en poder conocer cuáles son estos avances en la reforma fiscal, estos cambios y modificaciones que se hicieron, cómo acceder a un programa de apoyo de parte del Seguro Social, o bien cómo buscar el mecanismo para pensionarme y las firmas electrónicas, los correos electrónicos. Bueno, usted tiene que acercarse a este grupo de consultores de contables financieros que están realizando esta entrevista. Interesante ciclo de conferencias de jornada de actualización fiscal 2017 que tendrá lugar el próximo viernes, centro de convenciones. Recuerde, a partir de las 9 de la mañana se abre con el primer tema, la contabilidad electrónica, que va a sustentar una interesante conferencista destacada a nivel estatal, como es la contadora Ana Luisa Rentería Peña. Ella va a estar abriendo este ciclo de conferencia y posteriormente el contador Jaime Alberto Moya Muñoz nos hablará sobre las auditorías electrónicas que también están realizándose y que se requiere que no solamente el contador tenga esa información, sino que además nosotros como empresarios estemos involucrándonos y conociendo el avance de estas modificaciones que se dan en materia hacendaria. Y también la licenciada Rosa Isela Fernández Lara va a sustentar el tema de subsidios y ayudas que otorga el Seguro Social. Si usted no lo sabe, si no sabemos, si no conocemos esos apoyos, pues no podemos tramitarlos. Así es que es necesario que usted se dé cita el próximo viernes 25 en punto de las 9 de la mañana. Y el otro tema será las pensiones del IMSS, que va a sustentar el contador Gerardo Cortés Ortiz. Estas interesantes conferencias, le repito, será en el Centro de Convenciones. El costo es módico y tiene un valor de 10 puntos, principalmente para aquellos contadores que se van a recertificar. Por eso es que le reiteramos la invitación, no solamente a los contadores, a los licenciados en administración de empresas, a los empresarios, a los industriales y en general a los que son de alguna manera gente que se dedica a la actividad económica y que desea conocer estas modificaciones hacendarias. Y el tema central de este ciclo será sustentado en una magna conferencia por la contadora Betina López López, Perspectivas Fiscales del 2017. Y a la 1 de la tarde pues tendrá lugar una mesa de debates, los retos fiscales para las empresas. Ahí el contador Atila Pinheiro Roldán va a encabezar junto con algunos invitados a este debate, un debate en el que se intentará conocer principalmente estas reformas, lo que implica para las empresas que se realicen estas modificaciones. En fin, bueno, pues la interesante conferencia está ahí. Solamente falta que usted se anime, que usted asista allá al Centro de Convenciones a partir de las 9 de la mañana. Recuerde que debemos conocer y actualizarnos en el tema fiscal que viene, pues como dicen los contadores y que conocen de eso, viene con algunos cambios, con algunas situaciones que para el sector empresarial y comercial pues es difícil y aún así se debe de cumplir. Así es que bueno, es interesante conocerlo. Y bien, pasando a más noticias, el alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol, señaló que se está trabajando a pesar del recorte presupuestal y que aún las participaciones federales no aterrizan en los municipios. Vamos con él. Todos lo queremos en una situación muy complicada y evidente.
ha podido dialogar con el jefe. Estamos totalmente en frecuencia de que tenemos que trabajar absolutamente alineados y trabajar totalmente de la mano con el nuevo gobierno estatal. Los retos que tiene Coatzacoalcos, fundamentalmente tres: la seguridad, el agua y los recursos que lleguen a tiempo, nos obligan sin duda a los ayuntamientos a trabajar absolutamente coordinados con el próximo gobierno estatal, y sé y estoy seguro que lo haremos sin ningún problema y que podremos transitar todos los programas que necesitamos. Ha sido un fin de administración, un fin de año muy complejo, muchos retos, pero los retos se afrontan así, trabajando, dándole la cara a los ciudadanos. ¿Esperaba este panorama? No, pero pues hay que trabajarle. Y a quien no le fue muy bien hoy en la comparecencia que tuvo ante diputados locales en el Congreso del Estado fue a Fernando Benítez Obeso, el secretario de Salud, luego de que los diputados pues le recriminaran el hecho de que durante la gestión de Javier Duarte Ochoa no se hayan aplicado los recursos realmente para apoyar la prevención y el tratamiento de pacientes con cáncer, y además que se haya utilizado algunas medicinas, algunas pruebas rápidas que se utilizan para hacerle exámenes de diagnóstico a los ciudadanos, hombres y mujeres y jóvenes. Sin embargo, estos hayan estado en mal estado y aún así se hayan, lo que es peor, se hayan dado resultados falsos, lo que conlleva a que, bueno, si a usted le da un resultado falso en un examen que realiza, más con una prueba como el SIDA, imagínense cómo se pone usted, los tratamientos, lo que significa todo esto. Bueno, no hubo disculpas, esto merece, yo creo que además de una recriminación de los diputados allá en el Congreso, merece cárcel para este tipo de funcionarios o mal llamados funcionarios, servidores públicos en el Estado, debido a que no tienen realmente una ética de servicio. Es por eso que hoy en esta comparecencia, bueno, quienes estuvieron pues bastante incisivos con los cuestionamientos fueron los legisladores de Morena, el PAN también, pero quienes prácticamente estaban defendiendo lo indefendible, pues eran los legisladores del PRI allá en el Congreso. Fernando Benítez aceptó que solamente se pagó la quincena del 15 de noviembre a los trabajadores de la Secretaría de Salud y el pago retroactivo y la mitad del pago del Buen Fin. Sin embargo, quedaron pendientes algunas otras prestaciones que deberán entregarse en los próximos días a los trabajadores, porque de lo contrario estos podrían seguirse movilizando en el Estado, en el peor de los casos, teniendo protestas de brazos caídos. Esto porque se acordó que debía otorgarse antes del día 1 de diciembre. Están pendientes, tome usted nota si es empleado de la Secretaría de Salud, están pendientes los pagos de diciembre, además el pago de uniformes y apoyos voluntarios que no se otorgaron. Están pendientes la mitad de los salarios a los trabajadores de vectores que tampoco se otorgaron. Y también esta tarde nos decían algunos trabajadores, especialmente enfermeras, que estaban pendientes también una petición especial, el pago de los uniformes que es necesario. Solamente se pagó uno, queda pendiente lo demás, está pendiente el aguinaldo, que ellos temen que no se les vaya a pagar. Y bueno, pues ahí están estas peticiones, pero Fernando Monteos Obeso dijo que en materia de dotación de medicamentos se tiene un surtimiento del 65% en el estado de Veracruz. Así la situación a grandes rasgos de esta comparecencia allá en el Congreso del Estado, y repito, bueno, aceptó que hay una responsabilidad en torno a usar productos caducados y que también se debe llamar a cuentas a quienes se los vendieron. Y bien, por otro lado, la diputada federal Rocío Nale habla en torno a la situación de Pemex. Hoy mismo se da a conocer sobre el despido de 2,000 empleos más, de 2,000 trabajadores, perdón, que corresponden a la zona de la sección número 31. Y bueno, pues ella habla sobre las acciones que siguen haciendo desde el nivel del Congreso de la Unión a través de puntos de acuerdo o simplemente requerimientos para las comparecencias de estos representantes, tanto de Pemex como de legisladores, como funcionarios del gobierno federal, y que den soluciones a estas demandas de los trabajadores. Vamos con ella.
hace unos días. No. A ver, otra vez deuda, otra vez buscar inversiones. La empresa tiene oficialmente más de 800,000,000,000 de dólares en deuda. O sea, no puede ser. Ninguna petrolera en el mundo la han llevado a esa situación y todavía le siguen sacando dinero. Yo no veo a PRI, no veo al secretario de Energía, no veo al secretario de Hacienda cambiando el régimen de Pemex para que Pemex no entregue esa pesada carga fiscal. Hay que liberarla y dejar que sus ganancias se reinviertan para mantenimiento, para inversión, para crecimiento. Esa es la clave, si no se necesita mucho. Otro de los puntos en esa... Pues ahí está dando las soluciones, los planteamientos, y siendo pues bastante, muy puntillosa respecto al tema de los trabajadores y estos despidos que se dan, la desaparición de algunas filiales de Pemex y lo que significa este despido masivo de trabajadores petroleros. Y bien, fíjese que ahora... En lugar de cumplir con su trabajo, la Procuraduría General de la República está emitiendo un comunicado en el que ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a las personas que informen sobre el paradero del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrito Rubalcaba, quien se encuentra desaparecido y es acusado por delitos contra la salud. Recordemos que el exgobernador de Tamaulipas está acusado precisamente por estos delitos, fue presidente municipal de Matamoros y posteriormente se convirtió en el gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, las autoridades, a pesar de haber reunido todas las pruebas en investigaciones y considerar que el exgobernador tiene nexos con el crimen organizado y está prácticamente fundamentado para promover este juicio, este proceso, resulta que no ha sido localizado. A pesar de que se ha emitido ya su orden de aprehensión, por tanto, hoy la PGR hizo circular otro proceso de recompensa para que los ciudadanos mexicanos lo ayudemos a conocer pues dónde está el paradero de este funcionario, como en su momento también lo hizo en la persona del exgobernador de Veracruz, gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, que bueno, a pesar de que ya está unos días de que concluya su gestión o este desgobierno en Veracruz, no ha sido localizado. Por ahí Renato Sales hablaba hoy que ya se le tiene ubicado, es cuestión de días, una vez que termine su administración, para que se pueda ya presentar ante la autoridad competente y se le procese por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y bueno, ahí están dos recompensas, a ver quién se anima, por un lado en Tamaulipas con Tomás Yarrington Rubalcaba y por otro lado en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa, quien por cierto se dice que está en el estado de Chiapas, ahí al lado de Tuxtla Gutiérrez, para ser exactos, y esto ya lo había informado Solalinde, solamente que parece ser que esa información no le llegó a la PGR. Nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, agradeciendo mucho el favor de su atención que nos haya acompañado en esta noche. Lo invitamos para que mañana en punto de las 9 de la mañana esté con nosotros en más información. Estará con nosotros el predicador, nuestro buen amigo Juan Rodríguez Seda, el pastor, y también Jonathan Rodríguez. No se lo pierda, en punto de las 9 de la mañana, SOS 911. Y a las 7 de la noche estaremos con más noticias, por supuesto, ya a mitad de semana, miércoles, y también Carola Espinosa en Rumbo a la Cima a las 8 de la noche, 8:30. No se lo pierda. Además, un invitado especial estará con nosotros, Fidel Hernández, el imitador, y nos hablará, bueno, sobre lo que él sabe hacer. Cuáles son los planes que hay para el próximo año, y además nos va a poder dar, si usted tiene pues alguna petición sobre algún artista en especial que quiera que imite, pues con mucho gusto se les dará esta posibilidad de que imite a su artista preferido. Gracias, muy buenas noches, estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana, hasta luego.